Bichitos. A ver. Bien, chicos, bien, reiniciamos entonces el tema sobre el fruto, ¿ya? Nos quedamos en fruto carnoso, ¿no? En frutos carnosos, el grupo de las drupas, ya les mencionamos, ¿no? Endocarpio leñoso, una sola semilla y los ejemplos, ¿ya? Melocotón, durazno, almendra, palta, aceituna, etcétera, ¿ya? Seguimos con la B, espiridios, baya modificada, formada por gajos y los ejemplos, ¿no? Naranja, mandarina, limón. El grupo de las bayas, el mesocarpio jugoso, ¿no? Ahí tenemos a los al tomate, a la uva, miré, está endocarpio. El mesocarpio, perdón, bastante jugoso y sus semillas, igualmente que el tomate, ¿ya? ¿Ven? Miren. Luego pasamos de la C, pasamos acá a la D, pepónide. Los pepónides es un típico de la familia de las cucurbitáceas. Miren bien, ¿ya? La familia, ejemplo, el melón, ¿no? La sandía, el pepino, ¿no? Calabazas, calabacines, ¿no? Están las calabazas, los calabacines, el pepino, ¿no? Un vegetal bastante utilizado para las ensaladas, el melón, la sandía. No te olvides, entonces, los pepónides, la familia de las cucurbitáceas. Ya todos ellos pertenecen a la familia de las cucurbitáceas. Y tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? Aquí están. Entonces, el melón. ¿Quién me ha comido melón, ¿no es cierto? La sandía. Los pepinos, ¿no? Las calabazas. Calabacines, ¿no? Calabacines, melón, sandía, pepino y calabaza. Mucho cuidado, ¿ya? Estamos entonces en la. Muy bien, el grupo pues de frutos carnosos. No te olvides, ¿ya? Drupa, espiridios, baya y pepónide. Seguimos entonces a los frutos complejos, que vendría a ser acá. Tres en romano. Los frutos complejos. Miren bien. Ojo con estos frutos. Son muy especiales, ¿ya? Frutos bastante especiales. Conocidos por todos nosotros, ¿no? Son frutos formados a partir de partes de la flor, pero son diferentes al ovario. Hasta ahora hemos hecho todo el fruto, pero que deriva del ovario desarrollado, ¿no? El ovario fecundado, desarrollado y maduro.
con sus semillas internas, con todo eso. Hemos visto ya todo. En cuanto al ovario, ¿no? Frutos secos, ¿no? Indehiscentes, dehiscentes. Hemos visto frutos carnosos, también derivan del ovario, ¿no? Pero ahora vamos a ver, pues, un tipo especial de frutos, llamado frutos complejos, ¿no? Por su complejidad, ¿no? Son frutos formados a partir de partes de la flor, diferentes al ovario. ¡Oh! Diferentes al ovario, ¿no? Por ejemplo, el grupo de la balaustra, ¿no? En su formación interviene el tálamo floral. ¡Ojo! Ejemplo, la granada. ¡Ojo, chicos! El tálamo, en su formación interviene, repito, el tálamo o pedúnculo floral, ¿no? Que la continuidad que el pedúnculo floral, ¿no? Mucho cuidado, el tálamo floral es el que justamente, pues, está en la parte superior del pedúnculo, ¿no es cierto? Es la granada, por ejemplo, fruto complejo. Entonces, la balaustra en su formación interviene el tálamo floral, o sea, es la dilatación del pedúnculo, eso conocemos nosotros, ¿no? Que vendría a ser, pues, el tálamo floral, una pequeña porción del pedúnculo, ¿no? Donde se insertan los verticilios florales, conocido como receptáculo o tálamo floral, que acá te lo voy a enseñar, ¿no? Ya, usted ya conoce esto, ¿no? Receptáculo o tálamo floral, usted ya lo conoce, acá está, miren, por acá está. Por acá, estaba. Esta parte engrosada, esto que está acá, ¿ves? Este es el pedúnculo, y esta parte acá engrosada, que está debajo del pistilo, acá, este engrosamiento es el tálamo o pedúnculo, el tálamo floral. Miren, es el receptáculo floral, de donde se asientan, donde nacen los cuatro verticilios florales, ¿no? Los cuatro verticilios florales. Es el cáliz o sépalos, corola o pétalos, androceo y gineceo. Ya eso ustedes ya lo hemos visto, ya lo conocen. ¿Ya? Mire, este es el pedúnculo, ahí está el pedúnculo, ¿eh? El fruto, por ejemplo, ¿ah? ¿Eh? En una manzana, por ejemplo, usted cuando ve una manzana, ustedes ven acá, en la parte de afuera de la manzanita, un rezago del pedúnculo, lo que queda del pedúnculo, es lo que ustedes ven, chicos. ¿Ya? Un rezaguito del pedúnculo. ¿Ha visto una manzana como tiene acá un rezaguito? ¿Acá? Una raicita chiquita. Ese es un rezago del pedúnculo. De su formación del fruto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos que estoy acá son... derivan, estos frutos derivan del engrosamiento del pedúnculo. Miren. Frutos formados a partir de partes de la flor diferentes al ovario. La balaustra, en su formación interviene el tálamo floral, el engrosamiento floral. Mucho cuidado, la dilatación del pedúnculo, a eso me refiero, ¿ya? Ejemplo, la granada. Mucho cuidado. El otro grupo es el pomo. Pomo es la parte carnosa. Le dicen pomo a la parte carnosa, o sea, la parte comestible. Ese también, igualmente, es el receptáculo floral. Miren, ahí está. El rezago del pedúnculo. Miren, ahí está, ¿ves, chiquito? Este es el rezago, ¿ves? Este es el rezago del pedúnculo, ¿ves? Miren, observen, miren. ¿Ya? De una parte nomás se ve. El otro no tiene. Este es. Están las semillitas, ¿ya? Ese pedúnculo floral. Entonces, la parte carnosa es el receptáculo floral, ¿no? Ejemplo, la manzana. La pera, ¿ves? La parte carnosa. Acá es el pedúnculo y toda esa parte, digamos, la dilatación del pedúnculo vendría a ser el fruto. Todo esto de acá, ¿ves? Ha formado el fruto, ¿ya? Miren, ahí está. Miren. Manzana, la pera, el membrillo también, ¿no? Igualmente está el pedúnculo y la dilatación que ha crecido todo el fruto, ¿no? Entonces, la parte carnosa es el receptáculo floral,
en pomo, ¿ya? Acá igualmente interviene el tálamo floral. Acá interviene el tálamo, en este caso es el receptáculo floral, o sea, se refiere a esto. En la parte de la granadilla, de la granada, interviene el tálamo, o sea, la dilatación, ¿no es cierto? El tálamo, te voy a enseñar nuevamente, ¿ya? Este es el tálamo, te voy a enseñar nuevamente acá, mira. Este es el pedúnculo, este solito es el pedúnculo, y este engrosamiento es el tálamo, ¿ya? Para que tengas una idea, ¿ya? Mira bien. Entonces, estamos acá. Ya. La balaustra interviene el tálamo. La granada, por ejemplo. El tálamo. Y en el pomo interviene el receptáculo. ¿Ya? El receptáculo floral. Mucho cuidado en el pomo. ¿Ya? El receptáculo. El engrosamiento, ¿no es cierto? El receptáculo floral. ¿Está bien? Vea, balaustra, el pomo y pasamos al cuarto, frutos agregados. Mucho cuidado, ¿ya? Ya cuatro en romano, el otro grupo son los frutos agregados. Miren bien, chicos. Los frutos agregados son frutos formados a partir de una flor. Mucho cuidado, ¿ya? Son frutos formados a partir de una flor que presenta varios pistilos, o sea, varios órganos femeninos. Recuerden, el pistilo es el órgano femenino de la flor. En este caso de frutos agregados, son frutos que presentan, la flor presenta varios pistilos. No te olvides, varios pistilos. Tenemos dos grupos que se consideran acá. Polidrupa y los poliaquenios. El poliaquenio. Polidrupa es la agrupación de varias drupas, dice. La polidrupa, ¿no? Agrupación de varias drupas, ¿no? Es un fruto agregado, ¿no? En el que diferentes carpelos, o sea, órganos femeninos, forman drupas pequeñas, ¿no? Forman drupas pequeñas que se insertan en el mismo receptáculo. Mucho cuidado, ¿ya? Se insertan en el mismo receptáculo. El ejemplo, tenemos las frambuesas. Las frambuesas que son estas y la zarzamora, ¿no? Miren bien. Miren bien. Gran cantidad de drupas, ¿no? Cada granito vendría a ser una drupa. Son drupas, ¿ve? Drupa, 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 drupa. ¿No? Mucho cuidado, ¿ya? Con estos frutos agregados, repito, son frutos formados a partir de una flor que presenta varios pistilos, presenta varios órganos femeninos que son pistilos, ¿ya? Entonces, no te olvides, una polidrupa es el fruto agregado en el que diferentes carpelos, ¿no? Carpelos que forman el pistilo, lógicamente, diferentes carpelos forman drupas, pequeñas drupas. Cada uno de estos agregaditos son drupas, forman drupas, ¿ya? Drupas pequeñas que se insertan en el mismo receptáculo floral. Se inserta y de ahí se originan, pues, estos frutos, esta polidrupa, las frambuesas y las zarzamoras, ¿ya? Miren bien. Luego tenemos poliaquenio. Miren bien, el poliaquenio dice, la parte roja y carnosa es el receptáculo floral. Ojo, también se origina. Es el receptáculo de la flor floral, que ya ustedes lo conocen. Cada punto, cada puntito de estos es un fruto aquenio. La fresa, por ejemplo, ¿no? Cada puntito de la fresa, como ven ustedes, es un aquenio. Aquenio, ¿ya? Suelen muchas veces, los aquenios suelen confundirse con semillas
en la fresa, pero en realidad se trata pues de un fruto agregado, de manera que cada uno proviene del conjunto de ovarios que estaban en la misma flor, ¿no es cierto? Mucho cuidado, ¿ya? En la misma flor. Entonces, no olvidemos poli mucho, poliaquenos. ¿Ya? La parte rógica no es el receptáculo de la flor. Cada punto es un fruto aquenio, cada punto, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, esos serían, pues, los tipos de grupos que les hemos, que hemos tratado el día de hoy. No te olviden. Entonces, la clasificación de los frutos, frutos secos, uno sería frutos secos, indehiscentes, indehiscentes. Dos, serían los frutos carnosos, que se subdividen en drupas, espiridio, baya y pepónide. Tres, serían los frutos complejos, que son frutos formados a partir de partes de la flor diferentes al ovario. No te olvides, fruto complejo, ¿ya? Diferentes al ovario. Tenemos a las balaustas, ¿no? Donde en su formación interviene el tálamo floral, de la cual pusimos ejemplo la granada, la balausta. El pomo, donde la parte carnosa derivaba del receptáculo floral. Ejemplo, la manzana, pera, membrillo. El cuarto es el grupo de los agregados, ¿no? El fruto de los agregados, los frutos formados a partir de una flor que presenta varios pistilos, ¿ya? Una flor que presenta varios pistilos. Tenemos dos grupos, polidrupa y poliaquenos. Polidrupa. Poli, agrupación de varias drupas, la frangüesa, la zarzamora. Poliaquenio, la parte roja y carnosa es el receptáculo que usted conoce. Cada fruto, cada puntito de estos es un fruto aquenio, es un aquenio. ¿Y chicos? Hasta ahí entonces estamos. Hemos hecho cuatro grupos de frutos, ¿ya? No te olvides, habrás anotado bien. Chicos, pasamos. Ya estamos finalizando y vamos a pasar a los orales y culminar con los orales, chicos, ¿ah? Tienen que participar en los orales, sobre todo los que todavía no lo han hecho, ¿ya? Ahora voy a mencionar quiénes son para hacerles algunas preguntitas y puedan contestar. Infrutescencia. El 5 sería infrutescencia. Miren bien. Infrutescencia. ¿Ya? De frutos agregados, que era el cuarto en romano, ahora viene infrutescencia. Son llamados grupos colectivos o compuestos, ¿no? Mucho cuidado. Grupos colectivos o compuestos. Ojo. En los que todas las flores de una inflorescencia participan en el desarrollo de una estructura que parece un solo fruto. Miren, todas las flores de una inflorescencia, todas las flores de una inflorescencia participan en el desarrollo de una estructura que parece un solo fruto, que en realidad está formada por muchos frutos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, el higo, ¿eh? Miren, muchos frutos pequeñitos, ¿ya? Participan todas las flores. Todas las flores de una misma inflorescencia participan en el desarrollo de una sola estructura, que es el higo, de una estructura que parece un solo fruto, pero en realidad no lo es. No está formado por muchos frutos pequeñitos. Tipo de infrutescencia, por ejemplo, el cicono proviene del receptáculo, ojo, del receptáculo redondeado, ojo, y dentro del receptáculo, y dentro es que se hallan las flores, pequeñas florcitas que formarán pequeños frutos, pequeñísimos frutos, ¿no? Ejemplo, el higo. ¿Quién no conoce el higo? ¿Quién no ha comido higo? ¿Ve? La parte interna como pequeña florcita pequeñita, como puntitos, ¿no? Provienen del receptáculo. Miren bien. Tipo de infrutescencia, ¿no? Mucho cuidado. El cicono
proviene del receptáculo redondeado y dentro se hallan las flores que formarán pequeños frutos. Ejemplo, el higo, ¿no? Tan rico que es el higo, ¿no? Hay higo seco también. Ustedes de repente han comido el higo seco. Es un fruto seco. El higo seco es una gran cosa. Contiene gran cantidad de minerales, muy, muy importante para nuestro cuerpo, ¿no? El higo seco, ¿no? El higo maduro también, ¿no? Cuando madura en la misma planta, en la higuera, ¿no? Como se los higos quebraditos, no rajaditos, tan maduritos. Es un fruto bastante delicioso, ¿cierto? Los higos. En verano, ¿no? Enero, febrero, salen los higos ya en la chacra, salen grandes de higueras, cantidad de higueras ahí, ¿no? Cantidad de higos. Para recoger, no matan los higos allá. ¿Qué más tenemos? Tipo de infrutescencia. Acicono. Mucho cuidado, proviene del receptáculo. Dentro se hallan las flores que formarán pequeños frutos. Mucho cuidado. Ya estamos terminando, ¿ah, chicos? Y luego tenemos el cicono sorosis. ¿Bien? La sorosis, ejemplo, la piña y la mora. ¿Ven? Miren bien. ¿No? Es un tipo de fruto compuesto, ¿no? Se caracteriza por ser un fruto carnoso, bastante carnoso, ¿no? Y porque toda su parte de la pulpa, la parte comestible, la pulpa carnosa, o la parte de la pulpa, o la parte carnosa, como quiera, corresponde, dice, al conjunto de todas las flores de la inflorescencia. Igual que el higo, ¿no? Corresponde a todas las flores de la inflorescencia, en lugar de solo a una, ¿no es cierto? No, a esta corresponde todas las flores de la inflorescencia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la piña, la mora. ¿Tienen la mora, ve? Acá está una mora todavía inmadura, todavía no madurado, y esta es la mora madura, negrita. ¿Ves? ¿Ves? Son moras, ¿no? Gran cantidad, me he hecho inflorescencia, gran cantidad de frutos pequeñitos, ¿no? De una florcita cada una vez, grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, repito, son frutos, ¿no? Es toda esta, cada una de estas es una florcita pequeñita, ¿no? De su inflorescencia, ¿ya? Miren, ahí están las moras, ¿no? Piña y mora, sorosis, no te olvides, la piña y la mora, ¿ya? Creo que eso ha sido todo, chicos. Ha sido todo, ¿no es cierto? Y vamos a pasar lista y a tomar algunos orales, ¿ok, chicos? Bien, empezamos entonces. Atención a la lista y digan presente. Fuerte, ¿ah? Albán La Torre. Perdón. Un momentito, ¿ah? Un momentito. A ver, atención. Alfaro Vivanco. Presente, profesor. Presente, Alfaro. A ver, vamos rapidito, Alfaro. Presente, Alfaro. Alvarado Rojas. Presente, profesor. Presente, Alvarado. Alvarado, usted ha faltado bastante. ¿Qué ha pasado, Alvarado, con usted? ¿Por qué me ha faltado tanto? Arrieta Condori. Presente, profesor. Presente. Astucuri. Astucuri sí no viene. Ávila. Presente, profesor. Presente, Ávila. Barrenechea. Barrenechea, Paolo, no ha venido. Berrocal, Acosta. Presente, Berrocal. Cabrera Silva. Cabrera. Chávez Albán. Presente, profe. Presente, Alvaro.
Contreras Pérez, Cubas Echaíz, Cubas. Presente, profesor. Tinti Cuba, ya. Delgado, Delgado Chavarría. Presente. Presente. Domínguez Ochoa. Presente. Presente, Domínguez. Gómez Quinto. Gómez Alexander. ¿No está Gómez? ¿Qué pasó con Gómez? Primera falta de Gómez. Guaita Salas. Presente, profesor. Presente. Presente, Guaita. Maita Ramos. Alexandra. No vino. Medrano. Presente. Presente, Medrano. Noé. Presente, profesor. Presente, Noé. Noé, presente. Oquendo. Orellana Martínez. Orellana, Oyola Valderrama, Oyola, no está Oyola, Pardavé, Pardo, Payano, Piñán, Quesada Calderón, Quesada Calderón, Quipe Molina, Salazar Lizárraga, Sánchez Herón, Sánchez Herón Miguel, Sánchez Jiménez, Sánchez Jiménez, Picón Albán. Presente. Presente, Picón Albán. A ver, aquí hay unos alumnos. A ver, Payano Vargas, Payano y Silva Quispe. Silva, 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 Silva. Profesor. Sí. Presente. Quispe Molina. Un momentito, ya. Quispe Molina. Un momentito. Quispe Molina. Ya, Quispe Molina. Ya está. Bien, ¿quién más? ¿Nadie más ya? 16 participantes. Sánchez Jiménez. Sánchez Jiménez. Presente, presente. Presente, ya está, Sánchez Jiménez. ¿Alguien más que no haya estado presente y no, o no le he mencionado? Lo que han faltado. Profesor, yo. ¿Apellido? Quispe Molina, ¿me tomó asistencia? Sí, sí, ya le tomé asistencia, Quispe Molina. Ya la puse presente. Ah, ya, sí. Ya. Sí, profesor, que tenía problemas con mi internet. Ya, hijita, ya, no hay problema, no hay problema. Ya, Barrenechea no ha venido, Astucuri no ha venido, Cabrera no ha venido, Contreras, Gómez Quinto, Oquendo, Orellana, Oyola, Pardavé, Pardo, Piñán, Quesada, Salazar, Sánchez, ya. Ellos han faltado. Bien, chicos. Pasamos a los orales. ¿Qué les parece? ¿Ya? A ver, sobre todo los alumnos que todavía no han participado en los orales, chicos, los que no han participado, ¿ya? Le voy a decir, por ejemplo, ¿quiénes no han participado? Alvarado Rojas no ha participado, ¿ya? La pregunta va solamente para, escúcheme, solamente para los que no han participado van esta preguntita, chicos. Los que ya, los que no menciono es que ya tienen participación. Vamos a dar ese chance, este chance a los que todavía no han participado con una preguntita, chicos, por favor, ¿ya? Solamente a ellos, ¿ya? A ver, ¿quién más no falta participar? A ver, bueno, este pero no ha venido, no ha venido, que no viene, no saluda. Contreras no ha venido tampoco, ¿ves? Contreras Pérez no ha venido. ¿Quién más falta participar? Aquí está el uno, Gómez Quinto tampoco ha venido, ¿ves? No han venido. A ver, acá no ha venido. A ver, Payano, Payano Vargas, también le falta participar, participe, ¿ya? Payano Vargas, esto va para usted, ya ha venido, participe en el oral, ¿ya? ¿Quién más? A ver, Quipe Molina, Silvana, también tiene que participar, no tiene oral, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Sánchez participó, Ticona participa. Aquí hay varios que participan ya, pues, ¿no? Guaita, ellos todavía no, ¿ya? Ellos ya han participado, Domínguez, todos ellos han participado ya, ¿ya? Berrocal, Ávila. Vamos solamente a los alumnos que he mencionado, ¿ya? Alvarado, uno, Gómez Quinto, dos, Payano, tres, y Quipe Molina, 4.
Para esos cuatro alumnos nada más va la pregunta, chicos, por favor. Para los cuatro nomás, ¿ya? A ver, viene la primera pregunta. ¿Quién me puede dar un concepto de fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Cuál de los cuatro alumnos que he mencionado? El fruto, a ver. A ver, Alvarado, hable usted. Gómez Quinto, Payano y Quipe Molina. ¿Qué es el fruto? Para los cuatro nomás. ¿Qué entendemos por fruto? A ver. ¿Cuál de los cuatro contesta? Quipe Molina, profesor. A ver, Quipe Molina, usted. Es el órgano que proviene del ovario desarrollado y madurado de la flor y contiene las semillas. Claro, muy bien, Quipe Molina. Es el ovario desarrollado y maduro, ¿no? Y que contiene a las semillas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes del fruto? Solamente para los tres que resta. Alvarado, Gómez, Quinto y Payano. ¿Cuáles son las partes del fruto? A ver. Menciónenla nada más. Solamente quiero mención, escuchar nada más. ¿Qué dice? Alvarado, parte del fruto, Gómez Quinto. Gómez Quinto no ha venido, ¿no? No ha venido. Ya. Alvarado, usted. O en todo caso, hable. El epicarpio, el mesocarpio y endocarpio. Claro. ¿Apellido? Delgado. Chavarchail. Bueno, ya Delgado ya tenía participación. Bueno, ya no importa. Su segunda participación. Delgado. Bien, la siguiente pregunta para Payano. Payano, trate de contestar ya, Payano. Bien, a ver, dígame, Payano. Clasificación de los frutos. Menciónenme usted. En los frutos secos se dividen en dos grupos. ¿Cuáles serían esos dos grupos de los frutos secos? A ver, ¿quién sabe? Ávila. Indehiscentes y dehiscentes. Muy bien, seguimos. Pasamos a los frutos carnosos. Los frutos carnosos presentan cuatro variedades. Cuatro. ¿Quién me lo puede decir? Ávila, profesor. A ver, Marcela Ávila. Drupa, espiridio, baya, pepónide. Muy bien. Marcela Ávila, ¿no es cierto? Ávila Benítez. Sí, profesor. Muy bien, Ávila Benítez. Siguiente pregunta. A ver, los frutos carnosos, la drupa, ¿por qué se caracterizará la drupa? Yo, profesor. Arrieta, profesor. A ver, un momentito. A ver, Arrieta, ¿qué me puede decir? Tiene el endocarpio leñoso y posee una sola semilla. Claro, muy bien. ¿Por qué se caracterizarán la baya? Yo sé. Domínguez. A ver, un momentito. A ver. A ver, ¿qué me puede decir? La baya, ¿por qué se caracterizará la baya? Ávila. A ver, Ticona, la baya. Tiene un mesocarpio jugoso. Claro. Vaya, mesocarpio, ¿no? Bastante jugoso, ¿no? Ya está. Ejemplo de baya. Tomate, uva. Claro, ya está. Otra, siguiente pregunta. A ver, díganme. Fruto complejo. Pasamos a los frutos complejos. A ver, un ratito. Fruto complejo. Dígame los dos grupos de los frutos complejos. Ávila. Maita, Quipe Molina. Guaita. ¿Quién tiene menos puntos? A ver, Quipe Molina, que usted tiene un puntito nomás. Balaustas y pomo. Balausta y. Y pomo.
Muy bien. Bien, chicos, ya una última pregunta porque el tiempo nos gana. Dígame, el higo. A ver, acá, el higo. ¿Qué tipo de infrutescencia, a qué tipo de infrutescencia pertenece el higo? Arrieta, Ávila. A ver, Arrieta. Cicono. Cicono. Muy bien. A ver, ¿a qué tipo de fruto pertenece la frambuesa y la zarzamora? Ávila. A ver, Ávila. Polidrupa. Polidrupa. Muy bien, Ávila. A ver, otros apellidos quiero escuchar. A ver, la manzana, la pera y el membrillo. Manzana, pera y membrillo. No, yo guaita. A ver, guaita. Domínguez. ¿Cómo? Pomo, guay. Pomo. A ver, muy bien, guaita, pomo, muy bien. Bien, chicos, ahorita nos cortan y tengo que agarrar esa acá. Ya, ahorita nos cortan. Ya, chicos, nos vemos. Ya saben, manden envíen, chicos, por favor, envíen su trabajo, mándenlos ahorita mismo, está facilito el trabajo, alumnos, mándenlos, no se me queden sin enviarlo. Ya, chicos, nos vemos, bien para el examen la próxima semana. Bye, chicos y chicas, bye, chao, nos vemos. Chao, Marcela, chao, Guaita, chao. Profesor. Chao.